Hola, muy buenos días. Pues ya nos encontramos el día de hoy con ahora sí que la primera regidora que se deja entrevistar. Muchísimas, muchísimas gracias, Diana. Y pues bueno, preséntate tú, por favor, Diana. Dinos tu nombre completo, por favor. Y pues ahora sí que la fracción que representas. Hola, mucho gusto. Gracias por este espacio. A todo tu auditorio, saludos. Soy la regidora Diana Carmilino Baena por la fracción de Morena. Y pues nada, gracias a ti, Tony, que te animas y abres estos grandes espacios para poder darnos a conocer y que la gente también nos conozca, ¿no? Estar de la mano con las personas. Y espacios meramente sanmiguelenses. Ahora Es sí que correcto. estos nuevos espacios digitales ha provocado que ciudadanía sanmiguelense esté más cerca. Y también, déjame decirte, Diana, que en nuestro espacio ya nos siguen de otros municipios, así que tenemos ojos por todos lados. Excelente, a mí me encanta, sobre todo que la gente esté informada, que esté comunicada y pues nada, agradecerte nuevamente el espacio como en otros espacios que nos han dado la oportunidad de que nos conozcan. Padrísimo. Pues Diana, ya arrancaron con actividades allá, ahora sí que en el ayuntamiento, Sí. arrancaron con todo desde el primer segundo. Yo los veía a todos muy nerviosos. A ti te veía muy, muy tranquila. Empecemos por ahí. ¿Cómo te sentiste el día de la toma de protesta? Esa noche del 10 de octubre, fueron los primeros minutos. ¿Cómo te sentiste, Dianita? Pues bien contenta, agradecida por todas las oportunidades, agradecida por todas esas personas que votaron y creyeron en Morena. Créanme que no los vamos a defraudar, créanme que vamos a hacer lo que esté en nuestras manos y desde nuestra trinchera para que todo salga bien. Yo tranquila, yo estoy tranquila, yo vengo a sumar, vengo a trabajar, vengo a ver por esas necesidades que sabemos que en el municipio existen, esas áreas de oportunidad que en las que podemos a lo mejor mejorar. Y claro, no me niego a escuchar a las personas y siempre estar de la mano. Muy bien. Pues bueno, Diana, cuéntanos, ya se repartieron las comisiones, ya Ya. nosotros las publicamos todas, Sí, pero ahora sí ya. que de viva voz, ¿qué comisión te tocó presidir? Me tocó la de igualdad de género, bien importante porque es una comisión relativamente nueva. Venía junta con la de derechos humanos y ahora con la importancia que se le ha dado, ya sabes, a nivel nacional, a nivel estatal y demás, que es un tema de suma importancia. O sea, en la actualidad creo que tenemos que tener presente que la igualdad de género debe de estar aplicada en cada uno de los rubros de nuestra vida, sobre todo en el rubro gubernamental, que también es importante, y su atención debida. Entonces yo voy a estar ahí emocionada porque es parte de lo que es mi formación. Yo soy psicóloga con diplomados en violencia de género y demás. Órale. Entonces es padre. La vocalía, ¿en qué otra se tocó estar como vocal? Voy a sacar mi acordeón un poquito, si me lo Sale. permites, Está bien. para no decir mal nombres ni nada, que todo esté bien. Mira, estoy en la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, Educación, Recreación, Cultura y Deporte, y de grupos de situación de vulnerabilidad. ¿Tú cómo viste este acomodo? Por lo menos con la que a ti te tocó, ya no sé, externas, que pues estás tranquila, estás Sí, en buena vibra, por así decirlo. sí, sí, sí. Pero ¿tú cómo viste en general este acomodo? Pues ahora sí que supongo que está bien, es de acuerdo, me imagino que a los perfiles que cada uno manejamos. Quiero pensar que todas las personas que conformamos las comisiones somos personas que vieron en nosotros alguna capacidad, vieron a nosotros algún mérito que vamos a hacer algo bien por la sociedad. Perfecto. Sobre esta formación que ahorita mencionas, Diana, danos un panorama. Un panorama es importante.
¿Sobre mi formación? Mi formación es psicóloga de profesión. He tomado algunos diplomados de terapia de familiar y de pareja, primeros auxilios psicológicos, y el último fue, y un poquito más extenso, el de violencia de género, en el que, digamos, pues, puedo dominar el tema sin a lo mejor sin algún problema, conocemos el tema, y pues tenemos la mejor actitud para ver en qué podemos seguir abonando. Ahí la comisión, lo repito, es nueva, entonces creo que somos pioneros en esa parte, y esa es la parte que más me emociona, ser pionero en algo. Ahora estás también en un grupo, en un ayuntamiento, donde se pelearon posiciones, como por ejemplo la cuarta regiduría, donde se solicitaba que hubiera una persona que perteneciera a la comunidad LGBT, también donde se peleaba que hubiera esta igualdad de género. Ahora viene un ayuntamiento diferente y eres parte de ello, Diana. A nivel nacional, a nivel estatal, se ha dicho que pues hoy es tiempo de mujeres, a nivel estatal que es tiempo de que las mujeres también destaquen. ¿Eres mujer, Diana? ¿Qué se siente? De entrada, una responsabilidad. Creo que si eres hombre o mujer, si estás en ciertos cargos públicos, tienes que tener conciencia de la responsabilidad que contigo está. Y en segunda, pues orgullo, ¿no? Esa parte de decir, las mujeres también podemos, no solamente nos podemos dedicar a ciertas cosas, sino que también podemos estar en el ámbito público. Y creo que lo podemos hacer súper bien. Somos organizadas, somos administradoras. O sea, si administras una casa, perfectamente puedes adaptar en lo demás a tu trabajo, al día a día. Y creo que somos muy creativas también. Entonces, las mujeres tenemos muchísimas áreas de oportunidad. Las mujeres tenemos mucha, mucha creatividad, mucha fuerza, porque también somos fuertes las mujeres. Y, híjole, difícilmente vas a ver a una mujer que se cae, ¿o no? Bueno, yo lo veo así. Yo veo a todas las mujeres que trabajan, que tienen hijos, que cuidan personas en sus casas, que se administran. Es más, hay mujeres que tienen hasta 2-3 trabajos. Entonces, perfectamente cabemos en cualquier espacio y perfectamente lo vamos a hacer bien. Yo desde mi parte, desde mi trinchera, igual. Está mi compromiso al 100 y pues aquí queriendo lo mejor tanto para una población, porque aquí viven mis hijos, porque aquí estoy yo, porque veo que San Miguel es un municipio hermoso. Entonces, pues nada, seguir sumando. Y acabas de tocar un tema importante. Dianita, ¿también eres mamá? Soy mamá. ¿Eres mamá? Sí. ¿De 3 hijos? No, 2. No. Bueno, si contamos a mi perrija, 3. Ah, entonces sí, son 3. Sí, entonces son 3. Ser mamá y ahora ser regidora, apenas estás empezando, es tu primera semana. Sí. Hasta el momento, ¿cómo va? Bien, es lo que te digo, las mujeres somos súper organizadas, o sea, yo me siento bien, me siento que vamos manejando los tiempos y las formas bien. Aparte, con Gabriel, es fácil, Gabriel también es muy amable, Gabriel también se adapta mucho a lo que hace su mamá y le encanta andar conmigo, entonces en esa parte no tengo tanto problema. Y de seguro lo vamos a ver en algunos... Ah, sí, también. Prepárense, porque no. Él es bien mitotero. No, y ahora sí que ha habido un ejemplo allá en Monterrey de una pareja, los gobernadores, que han incluido a su bebé, sí. Han sido criticados, sí. Pero también se ha abierto una puerta en donde ella tiene que seguir siendo mamá. Exacto, es que tenemos que seguir con nuestra vida y no somos cuadros, no somos estatuas. También la gente que participa en cargos públicos y demás, somos personas reales, que tenemos vidas reales, que tenemos preocupaciones, que tenemos hijos. Y yo siento que incluirlos es esa parte, porque siempre se ha hecho el círculo de los políticos, ¿no? Con su círculo y no caben niños o no caben familias. No, sí. Creo que en la política debes de incluir también
a los hijos, debes de incluir para que vean la gente que también somos personas que estamos dentro de una sociedad, o sea, no estamos fuera de, no pensamos fuera de. Exactamente. Bianita, pues tienes foro. Tienes foro. Saludos a todos. Eso es todo. Y te escribe por aquí Juanjo Ruiz. Saludos, regidor. Ay, saludos, Juanjo. Saludos. Ahí están las personas, pues te están viendo. Hay veces que los ciudadanos dicen: a ver, yo quiero ver quién es. Sí, claro. Y es importante porque son, pues ustedes son los que nos van a representar durante 3 años. Sí, con mucho honor, con mucho respeto. Claro, aquí estamos para sus órdenes y a servirles. Y pues bueno, contarles también que hoy nos movieron la hora por lo del accidente. Ya sé, súper triste. Sí, lamentablemente. El accidente que pasó hoy allá en el libramiento, José Manuel Zavala, Zavala, Pepe Cabezón, y a la altura del Caracol. Información oficial nos informó que hubo un saldo de 2 personas fallecidas y 7 heridos. Ahorita sí. Cuando son las 11:13 de la mañana, ya se reabrió la circulación vial. Hay elementos de tránsito que están dando vialidad. Y pues bueno, ahora sí que cuéntanos tu experiencia. ¿Te tocó? No el accidente, gracias a Dios no me tocó. Sí, estar sobre el embotellamiento. Sí, me tocó una parte, sí, estaba medio tardado. Pues antes que nada envió condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida, lamentablemente. Qué triste, a los heridos igual, pronta recuperación, súper complicado en ese aspecto. Y pues creo que viendo ese tema, creo que sí es importante checar sobre todo las vialidades y quién pasa sobre de ellas, porque ese libramiento sí es de alta velocidad. Y yo sí también he visto que pasan camiones de cargas muy pesadas y pues necesitaríamos ver ya sea en horarios o un nuevo libramiento o ver qué se puede gestionar ahí. La ampliación sí, de hecho, sí, por sí. El actual presidente municipal, sí, Mauricio Trejo, una ampliación. Sí, sí, creo que considero que estamos en el punto de que ya no sigan, evitar que en la medida de lo posible sigan ese tipo de accidentes, que son muy lamentables, aparatosos, porque colapsan a todos, San Miguel, y de suma importancia para que podamos tener más espacio donde circular, y también que ese tipo de camiones no pasen, porque generan este tipo de accidentes. Y que, o que también, si no se puede a corto plazo, sí que tengan un horario, bien lo dices. Y pues bueno, es importante aclarar, mi gente, para futuras aclaraciones, ahora sí que meramente pues estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo vio la situación aquí la regidora? Pero este tipo de decisiones se tienen que pasar por la comisión correspondiente, con el presidente. Sí, no es que la preside y posteriormente que llegue a sesión de ayuntamiento. Sí, es trabajo, definitivamente. Vamos a ver a raíz de este accidente, vamos a ver qué comentan también los demás compañeros, para ver qué se puede hacer, mínimo por lo pronto, que sí exista a lo mejor un horario, podría ser, se podría proponer algo a corto plazo, que serían horarios, para que ese tipo de camiones no pasen en horas hábiles, sí, porque sí, una de dos colapsan, causan accidentes muy, muy desastrosos, y pues... Lamentables, es triste la verdad. Hoy el accidente sucedió alrededor de las 6:50 de la mañana y algo que escuchamos por ahí, un dato importante era que podría haber un horario en el que pasaran estos vehículos grandes de rodaje pesado hasta las 5 de la mañana, pero bueno, esto es meramente, este comentario que estoy haciendo es meramente informal, es una propuesta, que los especialistas lo evalúen, claro. Y que las autoridades pues en algún momento. Sí, sí, obviamente eso es a raíz, es el comentario que hacemos a raíz del lamentable accidente que hubo, definitivamente sí es un punto en el que sí se tiene que ver en qué se puede proponer, pero pues nada, es tratar de ver en qué se puede ayudar.
Diana, te están llenando de mensajitos muy buenos, muy positivos, con muy buena vibra. Gracias, Nos escribe gracias. por acá Florentino Galo Mora León. Felicidades, regidora. Sin duda alguna, será una digna representante de los que menos tienen y menos pueden. Gracias, gracias. Por acá, saludos. El buen Oscar Ramírez Patlán dice, saludos a la regidora Diana Lino. Saludos. Muy bien, en esta administración, abrazos. Gracias. Por acá también, Carlos Olvera. Ah, saludos. Allá, él también está mandando saludos a Diana Lino, regidora, el mejor de los éxitos. Gracias, y, gracias. Y pues, ahora sí que tocar este tema también del exregidor. Saludos. Carlos Olvera. ¿Cómo lo tomaste tú cuando ahora te tocó prácticamente que te dieron la batuta? Pues una responsabilidad, o sea, sí es una responsabilidad, es hacer tu mejor trabajo, dar lo mejor de ti, somos mujeres, así es que claro que vamos a poder. Y pues emocionada de estar aquí participando, de estar aquí tomando decisiones que puedan ayudar a la ciudadanía y agradecida. Diana, vuélvenos a repetir la comisión que te toca presidir. Aquí te están preguntando, dice Diana Mariel, ¿a cargo de qué estará? Ya lo mencionó. Ya lo mencioné. Pero vamos a volverlo a repetir. Sí, con gusto. Mira, estamos de entrada presido la de igualdad de género y estamos de vocal en otras cuatro. Ok, ahí está Diana, ahí está para Diana Mariel, ahí ya le respondió la regidora y pues bueno, ahora sí que Diana, no nos queda más que desearte la mejor de las suertes. Muchas gracias. Es muy apresurado preguntarte sobre qué planes tienes para esta comisión, de verdad es muy apresurado. En teoría, pues a lo mejor podríamos decir no y demás. Vamos a ser humildes y vamos a hablarte con la mayor sinceridad. Es una, lo vuelvo a repetir, es una comisión que se separa de derechos humanos. Me imagino que es por lo mismo de la importancia del tema como tal, que ya es tan grande y tan importante que no puede estar no puede estar como escondidita detrás de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces ya toma su propia importancia. Es nueva, somos pioneros. Eso es de mucho avance. Es importante también mencionar lo que es, somos pioneros en ese aspecto. Y pues nada, vamos a ir apoyándonos tanto de las comisiones, de los compañeros de derechos humanos, como de otras más en las que podamos fortalecer la comisión. Y esa es mi idea, hacer cosas interesantes para que la igualdad de género en nuestro municipio tenga ese peso y esa importancia que siempre debe de tener. O sea, no es de ayer, no es de ahora, no es de algún futuro, es de un presente. Eso tiene que ser, de un presente. Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas. No, gracias a ti, Tony. De verdad estoy agradecida por todo este espacio que me dan, por todas estas aperturas. Yo soy una persona que me encanta que me pregunten, que me encanta que me digan, que me encanta que me inviten. Oye, Diana, ¿pero te encanta que te pregunten y respondas? Sí, sí. Ah, bueno. En lo que puedo responder, claro, con mucho gusto. O sea, yo soy una persona que me gusta ser lo más transparente que pueda. Me gusta que me estén invitando a que, oye, platícame desde tu perspectiva, cómo ves las cosas y... Pues yo encantada. Perfecto. Así es que, ya saben. Pues muchísimas gracias nuevamente. A lo mejor somos muy reiterativos diciendo muchísimas gracias, pero algo que hemos destacado también en este espacio, pues ahora sí que es el trato digno, la empatía entre ambas partes, de periodistas a funcionarios y funcionarios a periodistas. Sí, creo que siempre tiene que ser eso, o sea, tanto respeto y comunicación en todos los sentidos. O sea, yo creo que a donde vayamos tenemos que ser como nuestro... primeros puntos en el decálogo de vida, respeto y comunicación. Porque si empieza una parte a ser grosera o atacar o a opinar sin preguntarle a la otra persona. A la otra parte. Sí, a la otra parte. O sea, creo que no vamos a llegar a ningún lado. O sea,
Comunicación. Comunicación, la comunicación. Tan importante que es la comunicación. Claro. La comunicación asertiva. Pues sí. Ahora sí llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. A ti. Invitamos a los otros regidores a que nos den esta apertura también, este espacio. Es importante, sí, para que la ciudadanía los conozca, hable con ustedes, se sienta cerca de ustedes. ¿Dónde te toca atender allá arriba en Presidencia? Ah, sí, importante, síganme en redes sociales, estamos Diana Lino guión regidora, sí, ¿verdad? Diana Lino guión regidora, van a estar ahí subiendo información, vamos a estar ahí actualizando datos y demás, pero si una vez que me siguen, ya, me van a seguir y ahí van a tener información de primera mano. Yo estoy al pendiente también de las redes sociales, ¿eh? Para que no crean que, ay, mando así y ya. No, yo sí me fijo. Y en Presidencia estamos en segundo piso, primera oficina. Muy bien, segundo piso. Ahí está la regidora Diana. Y pues bueno, ahora sí nos despedimos. Te irá muy bien, Muchas Diana. Gracias. Y esperemos estos 3 años nos aguantemos todos. Ah, claro. No, tenemos que convivir en Santa Paz. Ahí está. Saludos a todos. Muchísimas gracias a todos, informó Antonieta R.